Simplemente ahora sí que se lo llevaban en unas partes, ahora sí que a donde a todos tiempos estaban encerrando. Ahora sí que ahí está, ahora sí que lo de la camilla igual se lo llevaban para donde está el accidente. Ahora sí que ahí está una pequeña foto, ahora sí que el paramédico para que vean simplemente cómo tenía que usar, ahora sí que la mochilita. Ahora sí que los compañeros, ahora sí que mineros, ahora sí que los amarraban para que aguantaban, ahora sí que la respiración. Posiblemente para que no se perdieran, ahora sí que los compañeros mineros. Ahora sí que vamos aquí sobre lo del túnel. Aquí como ven, ahora sí que así trabajaban los compañeros mineros. Ahora sucesivamente unos compañeros mineros trabajaban, ahora sí que con puro sombrero. Ahora sí que aquí están, ahora sí que la pequeña foto, ahora sí que aquí están sus perforadoras. Ahora sí que aquí están, ahora sí que estos compañeros mineros son los otamineros. Ahora sí que están, ahora sí que con sus llavecitas. Ahora sí que los compañeros mineros trabajaban, ahora sí que unos con las botas. Sucesivamente otros compañeros mineros trabajaban que es con sus guarachitos. Ahora sí, simplemente esas donde igual tenían que son los accidentes por lo mismo de las piedras, ahora sí que tenían la lesión sobre los pies. Simplemente ahora sí que estas son, ahora sí que las barrenadoras, para hacer el barreno depende ahora sí que de la medida, ahora sí que de 50 centímetros. Poco a poco ahora sí que tiene que andar barrenando, ahora sí que con un poquito de agua y simplemente un poquito lo del aire. Ahora sí que aquí están, ahora sí que estas mangueritas. Ahora sí que los compañeros mineros o los mineros simplemente tienen que apretar, ahora sí que lo de la tuerca para que no tengan que son los accidentes. Así obviamente ahora sí que salían, ahora sí que las gotitas de agua, esas donde ahora sí que los compañeros mineros. Ahora sí que aquí están, ahora sí que se alumbraban ellos, ahora sí que con la lámpara de carburo, ahora sí que es al tamaño, ahora sí que de una velita. Ahora sí que aquí están, ahora sí que todos estos compañeros, ahora sí que mineros están enumerados. Esivamente es a donde ellos ahora sí que tenían, ahora sí que su laborio, posiblemente cuando fallecían a los 30 o 35 años. Esivamente porque todo el tiempo ahora sí que estaban trabajando, ahora sí que las 8 o hasta las 24 horas, ahora sí que los compañeros mineros. Ahora sí que aquí está, ahora sí que esta es la perforadora o la barrenadora. Conforme vayan trabajando, ahora sí que los mineros. Ahora sí que de este lado igual lo del agua y de este lado un poquito lo del aire. Ahora sí que el compañero minero, ahora sí que todo esto, ahora sí que irá manual. Conforme le vas dando cuerda, ahora sí que va metiendo, ahora sí que esta barrenadora. Ahora sí que para hacer, ahora sí que el barreno. Y seguidamente poco a poco, 20, 40, 60 o muchas veces hasta el metro. O 2 metros, simplemente ahora sí que aquí está, ahora sí que remarcando de la barrenadora. Enseguidamente, ahora sí que ya terminó el barreno, poco a poco va metiendo el explosivo. Enseguidamente prende lo de la termélica y ahora sí que los compañeros mineros se van alejando de 2 a 3 metros para que no quede sepultado
por las bastantes toneladas, ahora sí que salían por lo mismo de los explosivos. O a veces a donde tenían igual los compañeros mineros los accidentes, es a donde ahora sí que la termelita se va amoqueciendo. Ahora sí que los compañeros mineros ya están trabajando, por eso llegan con un derrumbe por lo mismo del explosivo que está entronado. Ahora sí, por eso tenían que son los accidentes de los compañeros mineros. Acaso que lleguen a salir ahora sí que esas rocas bastante grandes, por eso el rotomartillo. Ahora sí que este es el rotomartillo que les llevaba para todas partes a donde ellos vayan a trabajar. O es que las rocas que salgan bastante grandes tienen que llevárselo simplemente para romper después del volumen que pudiera aguantar que es el compañero minero. Así obviamente tienen que llenar más que sus 8 o 10 pistas para que salga el suelo de turno. Ahora sí que aquí está una llavecita, simplemente ahora sí que tienes que regularizarse lo del agua, posiblemente este es lo del aire. Ahora sí que tienen que mucho, ahora sí que desperdiciar, posiblemente vayan trabajando, ahora sí que más o menos. Ahora sí que aquí está, ahora sí que otra perforadora, ahora sí que de esta medida, ahora sí que va barrenando. Enseguidamente trae, ahora sí que trae más grande para sacar, ahora sí que lo de la planta, simplemente poco a poco, ahora sí que barrenar sobre esta roca maciza. Eso es, ahí estás grabando. Okay. Le vuelves a picar y dejas de grabar. Okay. No hagas una sola grabación enorme, sino varias chicas. Ok. ¿Ya ves? Ahorita digo que sí, como ustedes trabajaban y sacaban el agua, me ven un aparatito. O sea, me quedo muy quieto, ¿verdad? Tengo mucha de los pies. Mucho loco. Me grita más cosas. Esto es el balado. No manches. Sí, es de que este tenis se resbala, a ver si no. ¿Quieres que te... No, me da miedo el... ¿El aparato? Sí. Ya nos dejaron, pero es que sí, sí, ¿no? Porque nos hubieran traído las botas. ¿Se sintió mal? Sí me dijo que creía que no iba a poder. ¿Por? No sé. Pues sí se siente pues mal. De hecho, le dije que si quería que le diera el ventolín o algo. Pues mejor nos vamos. Pues ahorita ya. Ya llegamos. Sí, seremos sonsos. ¿Por qué? No hay mentes. Corre, corre. No se están viendo feo. Aquí como ven, así trabajaban los compañeros mineros, ahora sí que igual trabajaban que sobre los del cerro, ahora sí que tenían que ser unos 7 o 8 explosivos para meter, ahora sí que todo está aquí lo de la compuerta, ahora sí que almacenaban un poco de tiempo lo de la plata, seguidamente formaban ahora sí que estas conchitas, simplemente las llenaban ahora sí que en segundos, ahora sí que estas vías ahora sí que estaban aquí al centro, ahora sí que en todos lados, ahora sí que se la llevaban el compañero minero, ahora sí que es el estado donde tenían ahora sí que su vaciadero, lo de la plata, ahora sí que el compañero minero ya estaba lleno, ahora sí que la agarraba de esta simplemente esta orejita, y poco a poco, ahora sí que todo era fuerza, ahora sí que lo va poco a poco empujando, ahora sí que el compañero minero, o sea, donde agarra vuelo, ahora sí que lo de la conchita, es a donde se hacían unas bajaditas, el compañero minero se sube en este escaloncito para que no vaya corriendo, ahora sí que atrás lo de la concha. Ahora sí que el compañero minero se aburre bien, ahora sí que los accidentes en los charcos de agua. Aquel palito ahora sí que está atravesado, ahora sí que es su durmiente, ahora sí que son esos, encimamente se va pudriendo por abajo, esta es donde se le volteaba, ahora sí que lo de la concha al compañero minero. Posiblemente ahora sí que él hace lo imposible para que no se le voltee, simplemente la agarra de esta orejita, encimamente es de intermedio. Simplemente ahora sí que es bastante peso, simplemente de una tonelada o una y media. Ahora sí que el compañero minero, por eso ahora sí que fallecía.
posiblemente por el zapoloteo que es lo de la cabeza, ahora sí que se desnuca, posiblemente ahora sí que estas rocas, ahora sí que le caen sobre la vista. Ahora sí que así los compañeros mineros, ahora sí que tenían los accidentes. Ahora sí que el otro compañero se dedicaba a pura realidad, ahora sí que uno lo va desalojando. Ahora sí que el compañero ya está desesperado porque no aparecía el otro compañero que quedó sepultado. Ahora sí que sobre la conchita, igual la agarra de la misma posición y le va impulsando, ahora sí que encuentra, ahora sí que unos cuantos kilómetros o de la concha que está, ahora sí que volteada. Y el compañero minero, ahora sí que ahí está sepultado simplemente con todo lo de la concha y ahora sí que las toneladas. Y enseguidamente, ahora sí que sale de volada, ahora sí que a veces estaban atrás del piso. Finalmente el compañero minero sale a avisarle al ingeniero, sabes que hubo un accidente en tal nivel, ya sobre eso le mandan otros 4 o 5 compañeros. Ahora sí que dos, ahora sí que compañeros sacan, ahora sí que al compañero, ahora sí que está sepultado. Y otros, ahora sí que tres le ayudan a sacar, ahora sí que lo del turno y a llenar, ahora sí que sus conchitas. Posiblemente era así que ya regresa, que es el ingeniero, pero ya con el durmiente que da de acero para reemplazarlo para que ya no tenga que ser los accidentes. Posiblemente ya fueron, ahora sí que modificando una bomba de agua para sacar toda la filtración, simplemente para que no tuvieran que ser los accidentes los compañeros mineros. Ahora sí que aquí está, ahora sí que este carretoncito, posiblemente que es su burrita. Ahora sí que la burrita para todas las cosas pesadas se lo llevaban para todas las posiciones, posiblemente los explosivos, la barrenadora, el rotomartillo, posiblemente los rollos de manguera, se lo llevaban simplemente más abajo o más arriba. Ahora sí que hay túneles o socavones, como lo vayan trabajando los compañeros mineros. Ahora sí que aquí están otros compañeros. Ahora sí que aquí, como ven, ahora sí que aquí están otros compañeros mineros que eran ingleses, igualmente aquí, ahora sí que igual eran españoles. Ahora sí que trabajaron, ahora sí que en el siglo XIX, ahora sí que igual trabajaban, que es con sus guarachitos, ahora sí que tuvieron que modificar sus candeleras para ponerlas en ambas posiciones. Ahora sí que aquí al centro ponían lo de la velita, ahora sí que todos lados, ahora sí que ponían, ahora sí que sus candeleros, que es este verdecito, aquí al centro ponían lo de la velita para que les durara 2 a 3 horas. Igual tuvieron que modificar esta pala coladora, porque a veces poquito, ahora sí que de la plata se quedaba abajo de la, ahora sí que del agua. Ahora sí que el compañero minero, ahora sí que se cosechaba sobre este, ahora sí que morralito o guangochito. Ahora sí que lo transportaba el contrapeso, ahora sí que sobre la espalda, posiblemente lo de la frente. Ahora sí que aguantaban, ahora sí que unos compañeros mineros, unos 65 kilos o 70. Asesivamente, ahora sí que este compañero se quitó su sombrero para ponérselo en la frente para que no les esté remarcando, ahora sí que lo de la gasa. Ahora sí que aquí están, ahora sí que este compañero simplemente se lo dejan para que igual que no les esté remarcando. Ahora sí que ya todos los compañeros mineros vienen con sus 60 kilos o 70, tienen que subir ahora sí que unas escaleras que es de encino o es de clasca. Ahora sí que son unos escalones, ahora sí que muy pequeños. Ahora sí que son estos, aquí el palito. Sí. Ahora sí que aquí, como ven, aquí están ahora sí que sus escalones. Posiblemente ahora sí que los ingleses los conocían por las muescas. Las muescas eran estos escalones como las vayan subiendo. Ahora sí que es a donde tenían que ser los accidentes y llenaban ahora sí que de filtraciones de agua. Es a donde se resbalaba lo de la yema de los dedos, posiblemente los guaraches. Ahora sí que y aparte son ahora sí que muy pequeños. Igual solo, ahora sí que aquí está lo de la velita y su sombrero, si va alumbrando ahora sí que tras escalón. Pasivamente todo lo que va sudando se le va bajando lo de la gasa, ahora sí que le taparon de la vista. Pasivamente igual, ahora sí que a veces se agarraban sobre la filtración de, ahora sí que de la piedra, se le resbalaba. Y ahora sí que es a donde igual que tenía que ser el accidente. Ahora sí que ya por eso le dieron el cerrote y la hacha para sacar el gajo o la muasca, depende del tamaño, ahora sí que del pie del minero. Ahora sí que necesitaban buscar, ahora sí que otro palo más grueso. Simplemente ahora sí que están sacando la muasca para que no tenga que ser el accidente. Ahora sí que aquí está, ahora sí que está tendido. Ahora sí que al caso de Dios de ruego que hubiera, ahora sí que aquí se resbalaban los compañeros mineros. Ahora sí que depende del turno, la mañana o en la tarde o que es en la noche. Porque el movimiento ahora sí que eran unos 100 mineros, ahora sí que salían y otros 100 simplemente entraban. Así simplemente ahora sí que si gustan las patas, a ver, las letras de platitas son de ese lado. Ponle la plata. Aquí, si alumbramos, 3 segundos.
Oye. Perdón. Y apenas íbamos al cargo de los murieron. Ahí, mira. ¿Cuál? Ahí se ve un plateadito y doradito. Es un momento calmado. Pero ahí en el huequito. ¿Ya avanzaron los monstruos? Ah. ¿Viene? No manches, esta pobre gente, cómo sufrían. ¿Cómo sufre todavía? Sí, pero... Bueno, sí, todavía mucho dolor de mina, ¿no? No, pues no hace falta precisamente una mina. Ahora sí que lo modificaron los compañeros mineros, es a donde ellos ahora sí que tenían que hacer sus necesidades. Ahora sí que para que no vayan caminando, ahora sí que cada ratito, ahora sí que el tiempo que iban caminando, ahora sí que era oro. Por eso la modificaron, ahora sí que esta cubita. Terminando de hacer las necesidades, ahora sí que le echaba la cal para que no oliera feo, solamente las 8 o hasta las 24 horas. Ahora sí que tantito les voy a apagar la luz para que vean ahora sí que cómo hacían con lo de su velita. No se alcanzaban ahora sí que a distinguir, ahora sí que ni ellos mismos. No sé si hayan escuchado Ojo de Buen Cubero. Uh-huh. Ahora sí que ese dicho viene de esta cubita. Si eras buen cubero, la atinabas aquí al centro. Ahora sí que si no eras buen cubero, dejabas salpicado de un lado o salpicado de otro. Así sí va a meterlo. Ahora sí que los compañeros mineros, ahora sí que se fueron poco a poco, ahora sí que modificando. Y ahora sí que los últimos compañeros, ahora sí que es del turno, que es de la noche, ahora sí que eran más encajosos. Terminando de hacer las necesidades, ahora sí que le echaba unos pedazos de piedra para que batallara el compañero en sacarlo de la cubita. Ahora sí que la agarra de las dos orejitas laterales y sumamente es mucho peso. Por eso tuvieron que modificar ahora sí que el carretoncito que es la burrita. Ahora sí que la pone aquí al centro y el compañero minero ahora sí que la sube y la va desalojando poco a poco. La fue vaciando ahora sí que su fosa séptica que ellos tenían. Y ahora sí... Ahora sí que aquí como ven, ahora sí que ya un poquito se modificaron los compañeros mineros, nuevamente para atinarle, ahora sí que ya bueno al centro, simplemente para que ya eran buen cuberos. Ahora sí que este es afumazo, ahora sí que vitrina, simplemente ahora sí que este escalón lo modificaron los mineros, uno que otro que era chaparrito, ahora sí que no alcanzaba a hacer las necesidades. Y ahora sí que igual batallaba en sacar los pedazos, ahora sí que de piedra, simplemente lo quitaba, ahora sí que enseguidamente lo subía otra vez a su burrita, y ahora sí que el compañero últimamente ya se andaba fastidiando, sabes que otra vez me toca a mí, porque a veces le tocaba dos veces al compañero minero. Ahora sí que por eso ya modificó, ahora sí que otra cubita, pero exclusivamente para los dos compañeros de turno. Ahora sí que se lo llevaba para todas las posiciones a donde simplemente iba a trabajar. Ahora sí que ya le ganaba, ahora sí que sus necesidades, ahora sí que las tenía que adelantar, ahora sí que unos 2 o 3 metros. Enseguidamente, pues ahora sí que igual le echaba la cal, ahora sí que ya estando lleno, ahora sí que lo iba a desalojar, pero ya no batallaba en sacar los pedazos de piedra. Y ahora sí que es el compañero, ahora sí que minero mexicano, simplemente se identifica, ahora sí que por los cascos, simplemente ahora sí que creo, por lo que veo, ahora sí que nadie trae, ahora sí que anaranjado, posiblemente sí. Ahora sí que es el que sacaba, ahora sí que lo de las cubitas. Ahora sí que el amarillo, ahora sí que es el chalá, que es del ingeniero. Simplemente es que es del casco, ahora sí que azul y simplemente blanco. Ahora sí que así simplemente se identificaban los compañeros mineros. Posiblemente el verde, simplemente ahora sí que era el de mantenimiento. Ahora sí que el anaranjado, ahora sí que era de carpintería. Ya está, que se viene. Bueno, pues se viene.
ya traicionaste el gremio. Es una vergüenza. ¿Eh? Es de que ya no filtra aquí. Pareciera, ¿no? Sí, me imagino que vamos bajando, ¿no? Si no sabes, no inventes. Ahora sí, como ven, ahora sí que todo lo que caminamos, ahora sí que fueron 455 metros para llegar, ahora sí que este pequeño despacho, ahora sí que así lo fueron diciendo los compañeros mineros. Ahora sí que aquí está, ahora sí que otro tablero, simplemente como nos vayan trabajando, ahora sí que sobre la minería, ahora sí que al 120, a terminar al 575, ahora sí que todo lo que caminamos fuimos, ahora sí que llegar al 575, ahora sí que fueron, ahorita estamos abajo, ahora sí que del nivel del mar, ahora sí que allá afuera, ahora sí que en otra mina de, ahora sí que las acostas, estamos en el 455, ahora sí que son 5 niveles simplemente para llegar a este nivel. Últimamente que es el último, ahora sí que habrá de piso, todavía siguen otros 4 o 5 niveles más abajo. Ahora sí que últimamente los primeros mineros, esa donde tenían que son los avicentes, por lo mismo de la ligueta, ahora sí que es de palo, por la ligueta que es de acero, ahora sí que se va pudiendo o se va cerrando, por eso por el peso, ahora sí que igual tenían los avicentes los primeros mineros. Próximamente ahora sí que el elevador, a veces cuando se quedaba sin freno, ahora sí que llegaba directamente hasta el vacío. Ahora sí excesivamente todo, ahora sí que los compañeros mineros, ahora sí que quedaban ahogados. Finalmente ahora sí que por eso modificaron la bomba de agua. Simplemente ahora sí que los compañeros mineros que quedaban ahogados por su elevador, ahora sí que los encontraban hasta un mes o mes y medio. Próximamente ahora sí que los compañeros mineros cada ratito estaban trabajando a las 8 o las 12 horas. Simplemente ahora sí que fallecían a los 30, 35 años de hipotermia. Posiblemente porque todo, ahora sí que estas filtraciones de agua, ahora sí que se va acumulando, simplemente como quien dice, no para. Pasivamente poco a poco van trabajando los compañeros mineros, por eso salían por así que empapados. Ahora sí que aquí están, ahora sí que estos son los barrenos, ahora sí que depende de la medida, son de 50 centímetros. Poco a poco ahora sí que van barrenando y ahora sí que ya está preparado para ahora sí que estallar y sacarlo de la plata. Enseguidamente tienen que mojar su paliacate. El paliacate ahora sí que lo mojan para que no estén inhalando todo lo químico, los explosivos, la dinamita. Y ahora sí que sobre lo del gas, porque esta roca simplemente la llegas a tocar, vale bastante gas. Por eso los compañeros mineros ahora sí que fallecían, ahora sí que a los 35 años, ahora sí que también. Ahora sí que de la silicosis. La silicosis porque todo el tiempo lo estaban inhalando. Porque si simplemente el paliacate cada ratito lo tenían que mojar, simplemente ahora sí que se fastidiaban los compañeros mineros. Ahora sí que ya se lo quitaban, ¿sabes qué? Ya todo el tiempo lo estaban inhalando. Ahora sí que a veces unos compañeros mineros se desmayaban por la misma presión, simplemente desde el tiempo. Ahora sí que ya comenzaron a robar, ahora sí que las pepitas de oro, simplemente que eran ahora sí que muy pequeñitas. Ahora sí que es donde los compañeros mineros traían ahora sí que sus taquitos, ahora sí que de frijolitos, de papita. Ahora sí que simplemente les andaban ahora sí que de hambre o simplemente sentaban ahora sí que almorzar. Ahora sí que de este, ahora sí que por ejemplo en este pasillo, porque simplemente ellos todavía no tenían ahora sí que su mesita o su comedor. Ahora sí que seguidamente ahora sí que traían una garrafita, simplemente es a donde ellos ahora sí que traían su pulquito. Ahora sí que el pulque les daba fuerzas que es a los compañeros mineros. Ahora sí que el compañero minero ya está vacío, ahora sí que es el morralito o guangochito, ahí tiene que andar echando las pepitas de oro, cada ratito lo fue llenando. Y ahora sí que el compañero minero ya, ahora sí que era la hora de salida, enseguidamente pues ahora sí que ya va contento. Ahora sí que simplemente el ingeniero lo estaba ahora sí que esperando en su área de secadero. Y ahora sí que el compañero minero simplemente a ver cada quien le revisaba su morralito. Se
¿sabes qué? Ahora sí que uno, dos, seguramente a ver, cada quien, ahora sí que encontraba las tarjetas de oro, y ahora sí que lo regañaba. ¿Sabes qué? Vienes a trabajar, pues estás robando las cosas. Y seguidamente, ¿sabes qué? Te me vas a descansar, ahora sí que una semana, o cinco días, te presento esta luna. Y otra vez viene el compañero, me llama a tener las tarjetas de oro. Ahora sí que anda pepenando por allá o por acá, pero ahora la fecha que es en la palma de la mano. Seguramente ahora es que ya lleva más o menos ahora es que un bochecito, enseguidamente ahora es que las vamos haciendo cada ratito, y enseguidamente se las va comiendo con unas pastillas. Cada ratito ahora sí que le voy llenando ahora sí que a su organismo. Seguramente ahora es que ya le van a que el de baño, ahora es que fuera de la mina, posiblemente en tu casa, ahí tiene que andar buscando las pastillas de oro, seguramente para salir, ahora sí que hacer delante, porque seguramente ahora es que ya no le salía ahora es que su sueldo, simplemente como ellos querían. Porque les pagaban 500 pesos o 600 pesos, que es al mes. Y obviamente, ahora sí que ya no les convenía, ahora sí que trabajar sobre esta minería. Y ahora sí que el compañero minero simplemente, ahora sí que a veces, ahora sí que ya se sentía mal, por lo mismo de cada rato que le fortunando su organismo. Ahora sí que simplemente, ahora sí que le gonorrea, o simplemente ahora sí que cuando tosía, ahora sí que salía con ahora sí que sangre, porque se reventaba que es de por dentro. Por eso, porque trabajaban a los 15 o 18 años. Ahora sí que las actas faltas eran para más o menos ahora sí que a los 20 o 23 años. Y obviamente ahora sí que ya poco a poco iban trabajando los compañeros mineros. Y ahora sí que aquí están, ahora sí que igual, ahora sí que a donde quisieran trabajar, ahora sí que en el 300, ahora sí que 2 y después 5. Ahora sí que aquí está, simplemente esta campanita. La tuvieron que modificar con este, ahora sí que este chicador. Ahora sí que las indicaciones, por ejemplo, donde vayan a trabajar en el 300, ahora sí que son 2, 1, 2. Prendía dos veces y después 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí que quisieran bajar, ahora sí que otro nivel más, ahora sí que de 500, ahora sí que 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ahora sí que prendía otra vez este poquito, así sabía, ahora sí que el compañero malacatero a donde vaya a trabajar, ahora sí que los compañeros mineros. Posiblemente ahora sí que aquí están, ahora sí que los compañeros mineros que se iban, ahora sí que al vacío, ahora sí que aquí están, ahora sí que este gancho, ahora sí que aquí amarraban con un, ahora sí, un alambre de acero. Aquí los amarraban los compañeros mineros para sacarlos aquí. Y seguidamente ahora sí que se los llevaban, ahora sí que los darles atenciones médicas, ahora sí que leves, aquí ahora sí que en la costa, ahora sí que además emergentes se los llevaban a su seguro. Porque a veces ahora sí que los compañeros mineros ahora sí que se desmayaban, porque todo el tiempo ahora sí que estaban encerrados. Posiblemente ahora sí que ya llevaron a su seguro, que es el Museo de Medicina. Allá tienen ahora sí que todas las herramientas originales que vaya a ocupar pues, el compañero minero. Ahora es que allá tiene la máquina de rayos X, donde rayos X les salía todos los tumores, posiblemente como lo tenían ahora sí contaminado. Posiblemente ahora es que el compañero minero igual, ahora es que tenían que meter horas extras para reponer lo que hayan perdido, y sea el pincel, la barnadora o posiblemente la punta del roto martillo. Ahora sí que aquí está simplemente que es el pincel. Ahora sí que por eso tenía que meter horas extras para reponer lo que hayan perdido. Ahora sí que si gustan tantito les apago, ahora sí que los de la luz para que vean cómo trabajaban los ingleses y los españoles, simplemente con su velita. O si alguien trae ahora sí que un encendedor para que vean ahora sí que, como ahora sí que el tamaño de la velita. ¿No? Me lo prenden mientras apago, ahora sí que lo de la luz. ¿Tiri? ¿Tiri? ¿Ven para acá? Ahora sí que ahí está simplemente, ahí está, ahora sí que vamos trabajaban, ahora sí con su velita, a 8 o hasta las 24 horas. Posiblemente así igual iban subiendo sus escaleras, ahora sí fue eso donde tenían que son los residentes. O así por eso tuvieron ahora sí que modificar sus candeleros para ponerlas igual a más posiciones para poder alumbrarse. O al caso que se les llega a apagar, por eso los compañeros mineros se perdían. Ahora sí que tienen comunicaciones sobre esta mina a la, así que a la dificultad, la rica o por encima o que no lo vale. Así va a meter al compañero, ahora sí ya sabía su ruta. Ahora sí que si encuentran a pasar a ver sobre la bomba del agua, por eso. ¿No se calla esto? ¿Y tu mamá? No sé. ¿Por qué no? No manches.
es igual ahorita. Sí, sí. Caminata larga, pero está bonito. No, sí, ha de estar muy bonito. Sí, sí. La casita. Ay, mi Lucas sería feliz. No, porque si así invita a dos gatos o tres, aquí, ups.